El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas. Ustedes que se han dado cita a este lugar, que el Señor Jesucristo los bendiga y nos bendiga en esta tarde. Pues un caluroso saludo para empezar la tarde, dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos está brindando. Y también, pues, como siempre, a nuestros hermanos que nos están acompañando allá a la distancia, que el Señor los bendiga. Puedan acompañarnos y podamos juntos poder alabar a nuestro Dios y gozarnos en las alabanzas y recibir de Él en esta noche. Quiero invitarlos a ponerse de pie, vamos a dar inicio al servicio cantando un cántico. Vamos a cantar la oración del profeta. Cuando vemos tantas cosas acontecer, aprenderemos. Estamos comprendiendo que es nuestro tiempo de regresar. Regresaremos a nuestro hogar. Yo creo que es por lo que estamos peleando, por lo cual nos estamos esforzando también. Vamos a cantarla con todo nuestro corazón. Adore al Señor. Te vino a adorar. Adórele al Señor. Allí veremos a nuestros hermanos con cicatrices. Nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su final, la última batalla, juntos podamos terminar. Cuando los humos sean disipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, comprenderé que nuestro tiempo de regresar. Regresaremos. Y regresaremos a nuestro hogar, más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Allí veremos a nuestros hermanos con cicatrices del duro batallar, y junto a ellos cantaremos, lloraremos por
regresaremos. Regresaremos a nuestro hogar, más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Allí veremos a nuestros hermanos con cicatrices del duro batallar. Y junto a ellos cantaremos, lloraremos de gozo sin par. Y el Rey saliendo en su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiará. Y nos dirá, oh amados míos, todo ha pasado, no llores más. La mesa está extendida, entra en el gozo. Sí, Señor. Oh, yo sé. Y regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Hoy veremos a ti, a nuestros hermanos, con cicatrices del duro batallar. Y junto a ellos cantaremos, lloraremos, regresaremos. Y regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Con cicatrices del duro batallar, y junto a él cantaremos, lloraremos de gozo. El Rey saliendo en su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiará. No llores más, la mesa está extendida. Entra en el gozo de tu Señor. Regresaremos a nuestro hogar más allá. Nuestros hermanos con cicatrices del duro batallar. Cantaremos, lloraremos de gozo sin par. Y regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Nuestros hermanos con cicatrices del duro batallar, y junto a él cantaremos, lloraremos de gozo sin par. Y junto a él cantaremos, lloraremos de gozo sin par. Y junto a ellos cantaremos, lloraremos de gozo sin par. Aleluya. Este es el día que estamos esperando, por lo que nos estamos esforzando. No es por otra cosa. Amado Padre, te damos las gracias, Señor. No hay mejor premio que se le pudiera otorgar a un hombre, Señor, poder regresar a su hogar. Padre,
como cuando alguien nos invita por una cierta temporada y pudieran decirnos: siéntate como en tu casa, Señor. Pudiera ser la familia, pudiera ser alguien cercano, Señor. Pudieran atendernos de la mejor manera, pero no será como nuestro hogar. Hay algo especial que tiene nuestro hogar. Hay algo en particular que no lo encontramos en otro lugar, Señor. Hay algo especial, Señor. Padre, hay una añoranza por volver. Hay una añoranza por regresar. Deseamos regresar a nuestro hogar, Señor. El nido ha sido excitado, sacudido. Señor, yo creo que las pruebas, las dificultades, el mundo y su condición solamente despiertan algo en el creyente, Señor. Y eso es de regresar a nuestro hogar. Señor, creo que es para eso que venimos a un culto también. Venimos a recibir fuerzas, a recibir aliento, a recibir de ti mientras la jornada continúa, porque en esta jornada el fin es regresar al hogar. Por eso aquí estamos, Señor, una vez más, Padre, golpeados, enfermos. Pero hay algo que nos motiva, hay algo que nos anima. Más allá de las alabanzas que el director pudiera cantar, hay algo que nos anima. Y cuando pensamos en estas cosas, nos autoanimamos, Señor. Y es verdad que a veces necesitamos venir al servicio para animarnos, pero el verdadero creyente se autoanima. Él viene animado al servicio, tal vez con lágrimas en sus ojos, tal vez pensando en el golpe que el enemigo le dio. Pero él puede secar sus lágrimas y una sonrisa forjar en su rostro. El que tiene una verdadera promesa. Señor, tú nos has dado muchas promesas y solamente haces recordarnos nada más las promesas por medio de tu palabra, por medio de un servicio así. Padre, tú puedas animarme a mí, Señor. ¿Cuánto necesito de ti, Padre? Estoy muy necesitado en esta noche. Yo vine deseando que tú puedas hablar a mi corazón. Has hablado muchas veces y de muchas maneras, Señor. Cada día que avanza, cada día que pasa, se vuelve especial, Señor. Cada servicio se vuelve más especial. El próximo servicio será para mí algo más especial. Nos acercamos a ese momento, Señor. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. No es cualquier cosa, Señor. Que tú nos ayudes en esta noche a recobrar fuerzas y salir allá y seguir peleando la buena batalla. Eleva nuestra fe, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Tú tomes el control en esta noche del servicio, pero de nuestras vidas también, Señor. Haz a un lado todo pensamiento contrario a tu palabra. Y Padre, el objetivo por el cual hemos venido a este lugar se ha cumplido, Señor. Que tú nos ayudes, Señor. Toma nuestras cargas. Que tú nos puedas dar un buen tiempo en esta noche. Ayúdanos, Señor. Ayuda al predicador. Él se esfuerza, Señor. Él se encierra. Él espera la inspiración. Espera de ti, Señor. Pero Padre, en esta noche también queremos hacer nuestra parte, Señor. Que podamos jalarte en esta noche a ti, Señor. Y que al salir salgamos diferente de cómo hemos entrado. Padre, ayúdanos en esta noche.
Toma el control del servicio de principio a fin, Padre, y paséate en medio nuestro. Que podamos sentir tu presencia, Señor. Que podamos sentir tu presencia en cada servicio, Señor. Martes, sea jueves, sea martes, sea domingo. Que podamos sentir tu presencia. Haznos sensibles a tu presencia. Señor, quita la insensibilidad. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, dándote las gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Oh, aleluya. Vamos a cantar con las palmas un cántico. Oh, con mis ojos yo veré a mi Redentor. Oh, cuando la revelación lo golpeó a Job, él no solamente repitió algo, porque esto no estaba escrito, fue inspirado. Que Dios nos inspire en esta noche. Vamos a hablar bajo inspiración. Con mis ojos yo veré a mi Redentor, y en su trono siendo el gran conquistador. Señor, por eso mi alma se goza.
ir a Jehová. Y mi copa rebosa. Y digo, aleluya, 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 decimos aleluya, 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 aleluya. Allá en el principio, antes que el mundo fuera, con todos los predestinados dábamos gloria al Creador. Y ahora soy, manifestado para alabarle una vez más. Y ahora con los redimidos, esto es lo que decimos. Por eso soy feliz en alabarle. Al saber estas cosas, ¿cómo no ser feliz en alabarle? Y hacerlo con el alma. Oh, ¿quién me apartará de Cristo? Ni la enfermedad, ni la muerte, ni la vida. Por eso. Yo soy feliz en alabarle y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias y nuevas son cada mañana. Y yo soy feliz en alabarle y lo hago con mi alma, porque muchas son sus misericordias, porque muchas son sus misericordias. Apartará de Cristo y lo alto hundido. Oh, aleluya. Ni la muerte ni la vida. Y del amor de Dios me apartará. Y yo soy feliz en alabar. Oh, cómo no hacerlo con mi alma, Señor. Porque muchas. Soy feliz en alabarle. Y
Dios me cubre con sus alas y le alabaré con mis canciones. Y yo soy feliz en alabarle y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias y nuevas son. Señor, oh, nuevas son cada mañana. Aleluya. Tomen asiento por unos momentos. Vamos a dar lugar también a la palabra del Señor. Vamos a recibir las ofrendas también. Vamos a recibirla con un cántico más. Espero que sea su deseo, más que un cántico. A veces las pruebas tienden a decepcionarnos, a veces me he sentido así, a veces he venido a dirigir así. Pero Dios tiene muchas maneras de quitar eso de nuestras cabezas. Y Él lo ha hecho muchas veces conmigo. Y nuevamente me centra. Por eso quiero decirle en esta noche: Señor, quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí. Estoy enfermo, me esforzaré para entregarte a ti lo mejor, estando enfermo o no estando enfermo, porque crecer y vivir sin un motivo es la edad de este mundo, amén. Pero no vamos a expresar con nuestros labios cuántas veces lo hemos hecho así. Quiero expresar desde mi alma que tengo un objetivo que alcanzar. Así que vamos a adorar. Quiero invitarlo a ponerse de pie. Vamos a ver cómo adora un creyente con el alma. Porque estás cantando con el alma. Vamos a crecer y vivir. Crecer y vivir sin un motivo es la edad de este mundo. Yo quiero expresar desde mi alma que tengo un objetivo que alcanzar.
juventud ante tus pies, Jesús. Oh, guíame siempre a ti, dame las fuerzas y ayúdame siempre a dar todo lo mejor. Una vez más, quiero entregar a ti. Quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús. Oh, guíame siempre a ti, dame las fuerzas y ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Mi vida, mi vida, quiero dar a tus servicios, ofrenda viva y sin condición. No quiero darte lo que a mí me sobra, no quiero dártelo que a mí me sobra. Todo mi ser en sacrificio a ti. Quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús. Siempre a ti, dame las fuerzas y ayúdame siempre a dar todo lo mejor. Quiero entregar a ti, quiero entregar a ti lo mejor que hay en mí, toda mi juventud, Señor, ante tus pies, Jesús. Jesús, oh, guíame siempre a ti, dame las fuerzas y ayúdame siempre a dar todo lo mejor. Oh, mi vida, quiero dar. Vamos a hacerlo. Mi vida, con el corazón, quiero dar a tu servicio ofrenda viva y sin condición. Vamos, dilo de verdad. No quiero dártelo que a mí me sobra. Todo mi ser en sacrificio a ti. Y quiero entregar a ti lo mejor que en mí, toda mi juventud ante tus pies, Jesús. Oh, guíame siempre a ti, solo dame las fuerzas, sí. Ayúdame siempre a dar todo lo mejor. Quiero y quiero ante tus pies, Jesús. Oh, guíame siempre a ti. Oh, dame las fuerzas. Solo dame las fuerzas. Ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Y en mi debilidad, soy un hombre débil, sí, y lleno
así. Cuida de mis pasos. Estoy confiando en ti. Que mi debilidad, mis fuerzas eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. Uno se pone a pensar cuál es la diferencia entre que cante un ángel y que cante usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la adoración que Dios escogería? ¿Que lo adore un ángel o que lo adore usted? Esta canción que estamos cantando la puede cantar un ángel, pero él no siente lo que está cantando, porque el ángel no tiene debilidad. Pero cuando nosotros la cantamos porque lo sentimos. Yo sí tengo debilidad, pero en mi debilidad. ¿Ves? Ellos no saben de fuerza, un ángel no sabe de fuerza, porque nunca ha estado débil. Pero uno que ha estado débil sabe quién es la fuerza. Tú no puedes conocer a Dios si nunca has fallado. Tú no puedes conocer al sustentador
si nunca te ha faltado. Sustenta significa sostener. Sustenta significa proveer. ¿Ves? No puedes conocer al Consolador si nunca has llorado. No puedes llamar desesperadamente una ayuda si nunca la has necesitado. Entonces, cuando tú me preguntas a mí, hermano Juan, ¿usted tiene debilidad? Por supuesto. Hermano Juan, ¿usted tiene necesidad? Por supuesto. ¿Usted se cansa? ¿Usted se enferma? ¿Usted llora? ¿Usted sufre? Sí, Señor. Entonces, cuando canto una alabanza de esta, no la canto porque es bonita. La canto porque la estoy sintiendo. La canto porque es parte de mí. ¿Ves? Así que un ángel no puede cantar como yo canto. Y un ángel es perfecto, pero él no puede cantar lo que yo canto. Y mientras yo canto, me siento perfecto. Amado Señor Jesús, gracias, Padre. Son cosas que has dejado para nosotros. Inspiraste mucha gente. Tal vez el que compuso esta alabanza, tal vez tuvo que pensar en su debilidad. El hermano Branham dice que esas alabanzas que se escribían antiguas, una vez encontraron en un manicomio una alabanza. Si fuera tinta, todo el mar y el cielo un gran papel. Y él dice que el que escribió esa alabanza se suicidó. Cuando entró en la inspiración, él escribió cosas. Así que no podemos cantar cosas que no sentimos, Señor. Inspiraste autores, compositores, músicos. Y nos diste alabanzas como estas. Muchas alabanzas, Señor, en las cuales hoy nos identificamos. Hablamos de redención, de caída, de restauración. Estamos hablando de mí, Señor. Hoy si tuviéramos ese entendimiento, no tendríamos una diferencia en que quisiéramos ser un ángel. No, Señor. Quisiéramos ser hijos. Hermano Branham dice, hay una diferencia entre un ángel y un hijo. Un ángel, dijo, es un siervo, pero un hijo es un hijo, Señor. Es el dueño, Padre. Gracias, Señor. Esto tiene que servir para las personas que necesitan consuelo. Para las personas que están en desesperación, Señor, en necesidad. Para las personas que están luchando. Mientras cantas esto, piensa en tus niños. Piensa en tu familia. Cuando veo a nuestros niños pequeños, ellos no entienden la gran batalla de la fe y la duda. Ellos no entienden la gran batalla entre esos demonios invisibles contra nosotros. Ellos no entienden. En antes observaba un niño muy tranquilo, ajeno a todo, Señor. Él estaba jugando en su teléfono. Y ellos son tan inocentes, Padre. ¿Qué sería de ellos si nosotros no luchamos, Señor? ¿Qué sería de ellos si nosotros no nos reunimos y no cantamos como cantamos? ¿Qué sería de ellos en el mundo perdido, Señor? ¿Cuántos de nuestros pequeños serían violados, Señor, matados? ¿Cuántos serían secuestrados? ¿Cuántos serían, sus órganos serían vendidos? ¿Tiene sentido lo que hacemos, Señor? ¿Tiene sentido nuestro esfuerzo, hermano, hermana? ¿Tiene sentido? Estamos peleando por un mundo mejor. Estamos batallando por un lugar mejor que este. Por eso estamos batallando. Y mientras la inspiración baja y nos habla, Señor, creamos esta atmósfera así y pensamos en esas cosas. Como yo le dije a mi familia, estoy luchando. No como lucha el de afuera. El de afuera lucha momentáneo por una herencia momentánea. Pero yo estoy luchando por una herencia mejor, Señor. Enséñale a tus hijos, enséñale a tu familia. Estamos batallando por algo que no perece. Vanidad es ilusoria lo que nos rodea. Todas las cosas que nos rodean, dile, son vanidades ilusorias. Aún la enfermedad es una vanidad ilusoria, eso se terminará. La muerte es una vanidad ilusoria por un corto de tiempo, Señor. Pero luego que hayamos luchado, luego que hayamos batallado, Señor, recibiremos nuestra recompensa, Padre.
buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Estamos esperando ese momento, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque para que cante nuestro hermano así, tú tienes que haberlo, Padre, aplastado, Señor. Tienes que haberlo llevado allá a ese lugar para que él cante así, Señor. Porque no queremos, Señor, cantante de show. Queremos a alguien que sienta, Señor. Gracias, Padre, aún por las pruebas y las dificultades de cada hombre, de cada mujer. Porque eso nos obliga a ser responsables, Padre, con lo que tú nos has dado, Señor. Y aquí estamos una vez más, Señor, un culto más. Ayuda a tu siervo, Padre. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos mientras vamos a leer tu palabra, esperando siempre en ti, Señor. Siempre tienes más para nosotros, Señor. Solo guíanos, dirígenos, ayúdanos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos todos. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Tome asiento, muchas gracias. Hoy, antes de iniciar, quiero informarles que en la madrugada de hoy, o en la madrugada de ayer, sería 3, partió con el Señor nuestro hermano Manuel Antonio Ramírez Ramírez. Es el hermano que, voy a ser breve, es el hermano que se reconcilió con el Señor. Dios le dio la oportunidad hace algunos meses, no me acuerdo si por octubre o por septiembre, por allí. Ellos hablaron conmigo. Las hermanas, yo los conozco de años, y le detectaron 2 tumores a él. Él no quería, en su tiempo, como que no quería saber mucho del Señor, y de repente Dios permite que el enemigo toque su cuerpo y le detectan 2 tumores en el cerebro. Se agrava la situación. Lo traen acá a Guayaquil, y aquí en Guayaquil los doctores no le dieron esperanza, dijeron que él se iba a morir. Así lo operaran, pero la familia le dijo que lo operaran de todas maneras, que si se va a morir, bueno, que se ponen en las manos de Dios. Si viviera, él iba a quedar parapléjico, no iba a poder moverse porque lo del cerebro es muy delicado. Sucede que el hermano, antes de entrar, él quería venir a la iglesia. Él se acordó, dice que había una iglesia, que la esposa iba, los hijos iban hace mucho tiempo. Entonces, él quería ir, y dice, antes de que lo operen, pero no le dejaron salir del hospital por su situación, y lo internaron y lo operaron, y bueno, cayó en un estado de coma. Cuando él queda en esa situación, el hombre no conocía nada del mensaje, nada de Dios. Dice que se le acerca, bueno, esto contó la esposa ayer, ¿no?, en el funeral. Dice que se le acerca un hombre y se presenta y le dice que él era William Branham. Ahora él no conoce, ¿no? Él no conoce al hermano Branham. Y que este hombre llamado William Branham le dice, mira, tienes que regresar y escuchar del séptimo sello, porque el séptimo sello es verdad, le dijo. Eso es todo lo que le dijo. De repente él vuelve, dice, y despierta, los médicos asombrados de que él viviera primero. El hombre vive. Y luego a los días pidieron oraciones por la operación, todo salió bien. Y a los días lo mandan a casa. Y lo mandan a casa extrañado de que el hombre se podía sentar, podía estar erguido. O sea, dijeron que él no iba a quedar. Entonces lo primero que hizo él es, llévenme a la iglesia, dijo. Llévenme donde su pastor, el hermano Juan, dijo. Y lo trajeron, ahí lo trajeron, oramos, agradeciéndole al Señor que salió bien. Y luego él quiso hablar conmigo abajo, pero él no podía hablar porque hablaba muy despacio, muy bajito. Pero viendo la situación así, yo solamente le dije, hermano,
No necesita hablar mucho, porque si Dios te dio esta oportunidad, si Dios te dejó vivir sabiendo que los doctores dijeron que no, entonces quiere decir que Dios se ha reconciliado contigo. Así que no tienes que decir nada, ni acordarte de nada, sino aceptar lo que Dios te está dando, una oportunidad, le dije, nada más. Porque dentro de poco lo escuché, él comenzó a llorar porque se acordaba de tiempos atrás, ¿no? Y entonces yo por eso le dije, mira, no es necesario, porque eso te va a traer más tristeza, nada más. Más bien mira lo que Dios ha hecho, nada más. De ahí en adelante Dios tiene que guiarte. Entonces él habló y dijo que le dijo a la hermana Carelis, la hija, que él quería arreglar su vida. Y entonces yo le dije que estaba bien, oramos allí, entregó su vida al Señor en ese momento. Y oramos y dijo, ¿qué más tengo que hacer? Yo le dije, bueno, es que yo no sé de su vida. Entonces ahí me explicaron que él no se había casado, él no se había bautizado. Bueno, él no sabe nada. Y viendo que Dios le dio la oportunidad, le dije, ya depende de usted. Entonces organizaron una boda, organizaron un matrimonio, organizaron y se llevó a cabo aquí el arreglo matrimonial de él. Se casó con su esposa de años, tuvo 6 hijos con ella, arregló su vida. Fue muy bonito, algunos vinieron, sí, fue muy bonito, muy hermoso, él en silla de ruedas, todo. Y luego de eso, él me dijo que quería bautizarse y era un problema porque él tenía una grapa en la cabeza de la operación muy grande, o sea, el que les cruzaba de lado a lado. A él no se lo podía mojar, ¿cómo lo sumergimos? Y yo me puse a orar desesperado, Señor, ¿qué hago? La primera vez que me pasaba a mí, ¿y qué podía hacer? De repente me acordé de una escritura, el Señor trajo una escritura, y es de que el etíope dice que le dijo, en el camino encontró cierta agua, y le dijo, ¿qué me impide? Y yo digo, bueno, eso no era un río, eso era una poza. Hermano Branham explica que era un pozo, una pocita, ¿sí? Que se encontraron en el camino. Y yo, ¿cómo lo metieron ahí a ese hombre? Y ese hombre estaba bueno, pero la desesperación que él quería arreglar. Entonces yo digo, bueno, Señor, ¿cómo lo habrán bautizado? Yo me imagino que le echaron agua. Y cuánto más él aquí, el hombre, que no puede ser sumergido por causa de su operación. Entonces dije, esta es mi salida de acuerdo a la palabra. Leí esa escritura, le pusimos un plástico aquí encima y le echamos agua. Y él lloraba y las hijas, la esposa. Entonces fue algo muy conmovedor porque fue un día lunes, ¿sí? Los doctores estaban haciéndole exámenes porque era raro el caso de él. Y ese día lunes lo queríamos bautizar el martes con el culto, pero él comenzó a sentirse mal ya. Entonces él dice, tenemos que hacerlo el lunes. Lo hicimos el lunes y el martes ingresa al hospital. Desde ahí ya no salió. De ahí ya comenzó a empeorarse, le vinieron crisis, se le complicaron hasta los pulmones y todas esas cosas. Y comenzamos a orar en la voluntad de Dios. El día martes nos comunicaron, cuando la hermana llegó aquí, venía del hospital, nos dijo que los médicos le habían dicho que ya no se podía hacer más. Que se batalló, se luchó y que están esperando solo la partida. Eso estaba en el culto y terminó el culto, nos fuimos a la casa y como a las 12 de la noche me llamaron, ya entrando casi a la 1 de la mañana, que el hermano había partido. Así que le dije solamente que esperáramos que cómo iba a ser la situación. Entonces fuimos y estuvimos ayer, un grupo de hermanos, fuimos, hicimos una, ahí está en la foto, hicimos una ceremonia ahí para nuestro hermano. La gente quedó muy agradecida. Sí, muy contentos. Estuvimos explicando el valor que tiene la vida, el valor que tiene hacer cosas mientras estamos vivos. No siempre el Señor va a dar oportunidad. Al hermano fue un caso especial, como Dios, el amor de Dios. Yo le dije a la familia, ayer lo dije, cómo deberíamos estar agradecidos lo que Dios hizo con él. Porque él podía haberse muerto cuando quedó en coma y no regresar. Él podía haberse muerto en la operación, pero Dios preparó todo para que él saliera vivo, él pudiera hablar, porque yo le pregunté, tú tenías que preguntarle, ¿te bautizas porque tú quieres, por temor, por miedo? No, dijo. Entonces, todas esas preguntas él pudo responderlas, él pudo responder aquí por su esposa, hacerlo el pacto tienes que decir sí. Y él pudo responder. O sea, hermano, lo que Dios hizo con él fue maravilloso, ¿sí? Ahora sí son sentimientos encontrados, les dije a ellos, ahora yo puedo hablar de eso porque yo también pasé lo mismo.
Y yo puedo hablar de esos sentimientos encontrados, saber que está en un mejor lugar porque así estaba sufriendo. Lo que Dios hizo simplemente fue darle un espacio de tiempo para que él se pudiera ir bien. Así que lo que pudiéramos haber dicho él es que vaya tranquilo, porque él está bien. Decirle a la familia eso, que él está bien, que deseáramos tenerlo acá, pero tenerlo así para que él esté en un mejor lugar. Así que creo con todo mi corazón que él esté en un mejor lugar. Inclusive ayer bajo inspiración me salió algo bonito que yo dije, al menos yo lo voy a volver a saludar. No sé ustedes, le dije, esa fue la parte triste, no sé ustedes, pero yo al menos le dije, yo estoy convencido y seguro que yo voy a estrechar su mano otra vez. Porque yo estoy viendo lo que Dios está haciendo, hermano. Y si yo me he preparado, entonces yo lo voy a volver a ver. Ahora los otros no sé, porque todo depende de su preparación. Yo les puse un ejemplo, con esto cierro. Yo le dije a ellos, si él se fue de Guayaquil, fue al terminal, compró un boleto para Quito y cogió Transporte Ecuador y él se fue a cierto lugar y Transporte Ecuador lo dejó ahí, la única manera que usted lo vuelva a ver es coger el mismo carro, ir al mismo terminal, coger ese bus que lo lleva a Quito y que ese bus lo deje ahí mismo donde le dejó a él y usted lo va a encontrar a él ahí. Pero si usted no coge ese carro, no importa lo que usted haga, usted no lo va a volver a ver. Así que Dios consuele los corazones. Estuvieron muy golpeados hoy. Hoy estuvimos en el sepelio, ya en el entierro, y estuvieron muy golpeados. Fue un momento muy triste verlos llorar, sobre todo los pequeños. La pequeñita y el pequeño y una nietecita que él decía, yo quiero a mi abuelo, decía. Son cosas que humanamente conmueven. Entonces, simplemente les dije que lo sacaran de ahí porque estar ahí causaba más tristeza. Y luego les dije que si el domingo vienen, entonces vamos a estar hablando con los hijos, con la familia, orando con ellos para que el tiempo cura las heridas. El tiempo va sanando, va sanando. Mire, yo también se me salían las lágrimas cada vez que me venían recuerdos. ¿Sí? Me venían recuerdos sobre mi papá y se me salían las lágrimas y yo me metía por ahí, me escondía. Pero ya va pasando el tiempo y eso va sanando y uno se va haciendo más fuerte. Entonces, es porque así mismo como nos acostumbramos, así mismo ya se va olvidando, pero nosotros tenemos una esperanza, amén. Así, mi hermano. Entonces, orar, la hermana se llama Lux Arroyo, la esposa que quedó, sus hijos, especialmente hermana Carelli, que es la que ha estado más cercano a nosotros acá. También, al final vamos a estar orando por el hermano Zumba, que va de viaje, y también la hermana Gloria está en Zoom. Me acordé de ella mientras el hermano cantaba. El esfuerzo que hace el hermano Abel, la esposa recién salió del hospital, está teniendo ataques de salud, se está descompensando en su salud. Ya son de edad también y son muy, muy humildes, muy pobres. Pero el amor de ellos a Dios, hermano, el amor de ellos a Dios. Públicamente lo he dicho, el hermano Abel para mí es como una inspiración. Él y la hermana que su hijo también fue a descansar, ¿sí? Hermana Matilde Espinosa, su hijo, ella luchó casi 18 años con su hijo enfermo especial. Entonces, y ver el amor de ellos, ver la posición de ellos, hermano, eso le tiene que dar fuerza a cualquiera. Nosotros estamos buenos, hermano. No estamos enfermos. Y que nosotros un día digamos, no, es que no tengo ganas. Chus, hermano. Ahí donde viene lo humano. Si yo fuera Dios, yo eliminara a esa persona, hermano. ¿Cómo vamos a creer una persona que se esfuerza con enfermedad, con sus niños y todo? Y uno está bueno. Y uno no debería tener límites, hermano. Voy a dejarlo allí. Oren por la hermana Gloria, que está un poquito delicada. Y sé que Dios es fiel. Sí. Yo quiero hablar un poquito hoy, ya dejando eso ahí. Quiero hablar un poquito sobre la oración de Malaquías 4, que es la profecía de un profeta, bajo la inspiración del séptimo sello. Ahora yo no escojo los mensajes que vengo a predicar. Yo llego allá, espero en el Señor. Y mientras viene la inspiración, yo estoy esperando, leyendo. Me llamó mucho la atención esta oración. Esta oración, él acaba de predicar el séptimo sello. Y mientras él acaba de predicar el séptimo sello, él ha estado hablando de los tres jalones,
Él está hablando del pececito, Él está hablando de los cordones de zapatos, Él está hablando de la espada, Él hace un resumen de todo lo que le ha pasado. Él habla de la roca donde nunca pegó la luz, ¿sí? Él habla de las truchas arcoíris. Bueno, Él comienza a hablar de todo en el séptimo sello. Y al final, bueno, Él ora al principio, pero al final Él hace una oración. Y me llamó mucho esto porque yo digo, este hombre hace una oración. Yo digo, en la Biblia encontramos gente que hizo oración. Y yo dije, Señor, todos los apóstoles, los profetas, todos los evangelistas, todos los pastores eran hombres. Y yo me puse a preguntar, la gente ahí en la Biblia, ¿encontramos gente que oró, que tuvo situaciones difíciles y oraron y Dios los escuchó o no? Y eso me llamó mucho la atención y por eso voy a predicar un poquito, ¿sí? A enseñar un poquito sobre esta oración de Malaquías 4. Sí. Y vamos a ver algunas escrituras para ir entrando, para que veas que sí hubo gente. Ahora, tomamos Apocalipsis 5 porque dice que hay una copa con las oraciones de ellos. Ahora quiero que se concentre, que no solo hay oraciones de ellos, está su oración también. ¿Sí? Ya explicamos un poquito que el incienso es lo que usted pone en el altar. Eso es lo que Dios viene a consumir. Y ese incienso, una parte es su oración, otra parte es su sinceridad, otra parte es su manera de caminar. Otra parte es cómo usted viene, su disposición hacia las cosas. Ese es el incienso, ¿sí? Eso es lo que va a subir cuando usted quema. Así conoce el incienso, ¿no? Es que es un palito así con olores que usted lo prende y eso sube un olor fragante. Eso que usted quema, eso es lo que Dios quema, va a subir como un olor. Ahora depende si es un olor fragante o depende si es hipocresía. Si es hipocresía, va a apestarle a Dios. ¿Sí está bien? ¿Sí? Porque el incienso, El trabajo del incienso es aromatizar el cuarto, ¿no? Lo ponen en el baño, a veces no sé si lo ponen en el baño, lo ponen en cierto lugar, porque si hay un mal olor, ese incienso va a traer un olor agradable. Amén. Y usted no puede alcanzar algo para Dios en la oración si usted, el incienso, no está correcto. ¿Sí? Por ejemplo, si usted finge y usted miente, a Dios no le puede mentir. Así que lo que está pasando es que usted puede orar, pero Dios no lo va a escuchar. ¿Sí? Porque no está. ¿Por qué? Primero tienes que preparar el ambiente. Cuando tú preparas el ambiente, lo que hace es prender el incienso. ¿Sí? Y cuando ese incienso es prendido, el olor sube. Como un olor fragante, y Dios se agrada, y Dios escucha. Y va a ver en la copa, como usted está viendo, la copa, su oración, y ahí está lo que usted ha dicho. ¿Amén? Pero si usted no prepara el ambiente, si no sube un olor fragante, Dios lo va a rechazar, hermano. Si estamos así, eso es lo que es el incienso. En el Antiguo Testamento, claro, era especie aromática, canela, todas esas cosas, usted, cedro y todo eso. Usted encuentra los diferentes tipos de madera y cosas que prepararon, pero eso era un tipo y sombra, hermano. Amén. Usted sabe que esas cosas eran un tipo y sombra. La vaca alazana, la vaca roja era un tipo y sombra. ¿Sí? Las dos tórtolas eran un tipo y sombra. Amén. Todo eso era un tipo y sombra. El incienso también era un tipo y sombra. Amén. Pero ese verdadero incienso es el que usted ofrece hoy. ¿Sí? Mire, hoy día ustedes ofrecieron un incienso agradable al Señor. Yo sentí eso. Porque se sentía que mientras ustedes ofrecían a Dios algo, era sincero. Porque a veces usted puede cantar porque le gusta, pero otra cosa puede cantar porque usted lo siente. Le está pasando. Cuando usted dice, paloma moteada, y usted está sintiendo eso. Usted canta el cordero sintiéndolo, poniendo la mano allí. Amén. Entonces Dios se agrada de eso. Amén. Entonces comenzamos a pensar en esto. El hermano Branham hizo una oración. La pregunta es, ¿Dios la escuchó? ¿Será que Dios escucha a los hombres de Dios? Entonces, para ver eso tenemos que ir a la Biblia. Si Dios escuchó la oración de la gente en la Biblia, Dios también puede escuchar la oración del hermano Branham y Dios también puede escuchar tu oración. Amén. Porque si no escuchó a los hombres en la Biblia, no escuchó al hermano Branham, ¿cómo va a escuchar nuestra oración? Amén. Entonces vamos a ir a la Escritura, vamos a preparar. Vamos a primero a Nehemías, capítulo 1, versículo 6. Ahora, siempre la oración sincera siempre va a venir en un tiempo de angustia, hermano. Cuando nosotros oramos y no tenemos necesidad, la oración nuestra es simple, ¿sí? Imagínate, tienes tremendo plato de chaulafán ahí. Y cuando tú oras, gracias Señor porque me diste el chaulafán, esa es tu oración. ¿Ves?
Pero cuando tú tienes que comerte medio pan entre ocho, imagínate cómo sería esa oración de esa persona. Sabiendo, los ocho saben que cuánto les va a tocar en medio pan. Los ocho ya saben. Entonces, mira la oración de ese hombre. Depende de la situación, la oración. Amén. Así que esta gente, cuando comienza a orar en situaciones desesperadas. Por eso es que a veces Dios permite a nosotros pruebas para que oremos de verdad. A veces oramos solo porque nos dicen que oremos. ¿Y oraste por la comida? Ay, que me olvidé. Ay, hermano. Hay gente que está orando por comida que no la tiene, pero está dando gracias a Dios porque no la tiene, hermano. Son cosas así. Por eso que a veces nos enfermamos y ahí es donde clamamos. A mí me ha sucedido con mi hija. Oramos con mi esposa y más peor se pone. Y nosotros, yo hasta lloro. Señor, ¿qué será que no me escucha? Y nos desesperamos. A veces le he dicho, Señor, enférmame a mí, no a ella. Desesperado. ¿Ves? Y a veces Dios permite esas cosas para que... Porque esas son las cosas que, mire, no es que a Dios le agrada el sufrimiento, pero le agrada verlo sincero a usted. Es allí donde llegamos a ser sinceros. ¿Ves? Amén. Nehemías 1:6. Digo esto para que entienda por qué Nehemías está orando. Si usted lee desde el 1, voy a leer el 6 nomás por el tiempo, ¿no? Y dice, esté ahora atento tu oído, ¿ves? Mira cómo él comienza aquí la oración. Él está diciendo a Dios, Señor, no te descuides, porque se le puede pasar. Y él te dice, Señor, yo quiero que tú estés atento. Esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír. Sí, es como raro, ¿no es cierto? Porque para nosotros nos ha enseñado que se oye con el oído. Amén. Y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Amén. ¿Qué hago ahora delante de ti? ¿Cómo está orando él? ¿Solo en la noche? ¿Solo cuando se levanta? ¿Qué dice ahí? Día y noche. Es un hombre desesperado, hermano. Amén. Por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados. Mire, hermano, nos está enseñando a orar. ¿Ves? No puedes orar con pecados. ¿Ves? Hermano, un hombre, a la final no fueron ni de él, hermano. Lo está diciendo, confieso los pecados de los hijos de Israel. Tienes que aceptar, cuando vas a orar al Señor, tienes que aceptar que fallamos, que pecamos. No puedes hacer, el santo se puede hacer aquí en la iglesia, pero orando ante Dios a sola, no puede hacerse el santo porque Él lo conoce. El que se miente es usted, porque el perjudicado va a ser usted porque Dios no lo va a escuchar. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo Nehemías y la casa de mi padre hemos... Qué maravilloso empezar así una oración. ¿Ves? No, tú sabes que yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo tengo 40 años en la palabra. No, sí, yo Nehemías y mi familia y los demás, yo confieso que hemos pecado. ¿Ves? Amén. Versículo 9. ¿Ves? Este es el Señor. El Señor lo escuchó. ¿Ves? Ahora, todas estas cosas están sucediendo porque Jerusalén está destruida, la casa de Dios está destruida, el templo está destruido, amén. Pero hay un deseo de un hombre que está orando por restaurar la casa, por restaurar el templo, amén. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, ahora este es escuchar la oración, él está diciendo qué hacer, amén, qué hacer, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, no importa dónde estén, dijo, no importa lo que le hagan, como lo hagan, aunque la dispersión fuera al extremo de los cielos, de allí. Hermano, que Dios le diga a usted eso. De allí yo los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Ves? La respuesta inmediata. ¿Ves? Y la promesa. ¿Ves? No te preocupes, no importa dónde fueran dispersados, de allá los traigo. ¿Ves? Ahora uno no tiene que ponerse a preguntarle cómo lo va a hacer, no sé. Él dijo que lo va a traer, punto, se acabó. Es la respuesta a la oración. Amén.
Así que si oyeres la oración de tu siervo, Señor, ves un hombre orando. Amén. ¿Lo escuchó Dios? O sea, lo que quiero probar es que Dios lo escuchó. Amén. No quiero entrar en el tema de Jerusalén, nada de eso, sino que Dios lo escuchó. Amén. Así que los muros de Jerusalén estaban derribados, estaban corrompidos al extremo. Dice, no hemos guardado tus mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo eso Dios le responde y le dice, si volvieran, si lo hicieran bien, si escucharan mis mandamientos, si los pusieres por obra, entonces yo me comprometo, le dijo el Señor a él, que no importa donde estén, como estén, yo los voy a traer. Amén. Estamos hasta ahí. Génesis 32. Un hombre que oró y Dios lo escuchó. O sea, quiero probar eso nada más. Génesis 32. Otro hombre. ¿Sí? Yo comencé a buscar los hombres que oran y si Dios los escucha, pues. Amén. Porque si Dios escuchó a Nehemías, Dios escuchó a Jacob, Dios escuchó a Daniel, Dios escuchó a Isaías. Y si Dios escuchó a todos esos hombres, Dios tiene que haber escuchado al hermano Branham. Y entonces después vamos a ver qué pidió el hermano Branham. Y si Dios le cumplió a Nehemías, Dios le cumplió al hermano Branham. Génesis 32, 9. Por el tiempo leo solo la parte específica, ¿no? Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham. Así que él tiene que rastrear al Dios de ayer, de hoy, de todos los siglos. El Dios que fue de mi padre Abraham. El Dios que fue de mi padre Isaac. ¿Ves? Está comenzando. Hermano, usted vaya anotando eso para orar. Usted tiene, para que usted sepa que hay un Dios, usted tiene que orar así. ¿Ves? El Dios del cual yo leo en la Biblia, en Génesis. Yo también puedo decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y sigo rastreándolo, el Dios de Isaac, el Dios de Pedro, el Dios de Jacobo, el Dios de Santiago, el Dios de Pablo, el Dios de Esteban, el Dios de Felipe. ¿Ves? El Dios del hermano Branham, mi Dios. ¿Ves? Hermanos, son cosas que le agrada a Dios. Son las cosas que nos está enseñando la palabra para poder ponerlo por obra. Amén. Jacob dijo, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, tú me hiciste una promesa. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Si usted sigue leyendo esta oración que está haciendo. Ahora, ¿por qué la está haciendo Jacob? Estoy tomando solo la oración. ¿Pero por qué la hace? Porque está siendo perseguido. ¿Ves? Mire, inclusive él hace esta oración, hermano. Casi no quise entrar en ese detalle donde él llama que él está entre dos campos. ¿Ves? Y hay un nombre que será Manamaey, algo así se le llama, pero no lo quise traer para que no se confunda y porque ese es otro tema. Pero está entre dos campos, un campo, mire, él está entre un campo terrenal y un campo celestial. Él está trayendo 32.2, si usted lee el 32.2, si usted lee el 32.2, él llama al campo donde él está, dos campos. Jacob, no, sí. Solo es una información, no se vaya a concentrar porque no voy a seguir más allí. Pero él está hablando por inspiración de dos campos, uno terrenal y uno celestial. Porque él va a tener encuentro con ángeles. ¿Ves? Pero la inspiración está bajando en el 32.2. La inspiración está bajando que él ya sabe que está en dos campos. El campo terrenal, el miedo, el temor, la incertidumbre, me voy a morir, me van a matar, todo eso. Y el campo celestial, la inspiración baja en el 32.2 y él dice, llama al campo donde está dos campos. O dos montes, como sea la traducción. ¿Amén? Y le da un nombre ahí a eso. No sé si lo tiene. Sí. Y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este. Ese es el campamento celestial. Pero mira, y llamó el nombre a aquel lugar Mahanaim. Y Mahanaim, traducido es dos campos. Él habla de uno solo. Él habla del celestial. ¿Ves? Pero cuando le da el nombre, espero que esté atento, le da el nombre. El nombre que le llama no es un campo, sino dos campos. Amén. Mostrando lo terrenal y lo celestial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo celestial o lo sobrenatural va a ocurrir con él. ¿Sí estamos? Pero todo empieza ¿con qué? Con la oración. Amén. La escalera de Jacob, los ángeles bajando del cielo, va a suceder después de la oración. ¿Sí? No es antes de la oración, sino después de la oración. Amén.
después que él está plantando todas estas cosas, estoy tratando de abarcar estas dos cosas, la oración del profeta y la manera como debemos orar. Amén. Él está orando: Señor, tú me hiciste una promesa, puede que me maten, puede que muera, los enfermos, puede que esté enfermo y me muera, pero tú me hiciste una promesa. ¿Ves? Puede que haya perdido el trabajo, puede que no tenga economía, puede que en el barrio me quieran matar o la inseguridad o lo que sea, pero tú lo prometiste, Señor. Él está viendo el peligro, se acercan para matarlo. Él comienza a hacer tretas, regalos, lo terrenal. Está haciendo todo lo que puede terrenalmente. Amén. Pero va a suceder algo celestial con él por la oración. ¿Por qué Dios desciende a él? ¿Se acuerda la pelea que él tiene? Después de la oración él tiene una pelea con lo celestial. ¿Por qué Dios desciende a ayudarlo? Por la oración. Entonces, la cosa es, ¿oyó la oración de Jacob, Dios? ¿No va a escuchar la oración si hasta el nombre le cambia? ¿Sabes que el hermano Branham explica que Jacob significa suplantador? Y no tanto que el hermano Branham lo diga, es el significado bíblico. ¿Sí? Cuando tú buscas los significados en el diccionario bíblico, Jacob es suplantador, engañador. Y cuando Dios viene, tanto es la oración de él que Dios cambia su nombre. Ya no lo deja como engañador. Le cambia nombre del príncipe Israel. ¿Sí estamos así? Entonces, el punto es, ¿fue escuchada la oración de Jacob? Fue escuchada la oración de Jacob. Amén. Yo te haré bien. Amén. Tú me dijiste eso, Señor. Yo te haré bien. ¿Cómo está orando él? En medio de la angustia. Amén. Uno más. Primera Reyes. Hay algunos. Isaías oró. Amén. Hay algunos. Moisés oró. Josué oró. O sea, usted cuando ya se le abre el entendimiento, hermano, usted va a encontrar en la Biblia, todo el mundo oró. ¿Ves? Todo el mundo oró, hermano. La cosa es cómo oraron. Y la cosa es, les respondió, recibieron, les dio el Señor. Entonces, esto es tan bonito que si yo entiendo que ellos oraron bien y recibieron, si yo oro bien, la cosa es, ¿recibiré o no? Claro, voy a recibir. Él no puede fallar. Primera Reyes 18. Vamos al versículo 36. Esta oración de Elías al caer la tarde, y lo puse aquí, Para unirlo con el Elías nuestro, con el tema nuestro, Malaquías 4. Primera Reyes 18:36. Sí me estoy haciendo entender, entonces. Hay tres ejemplos de oración, ¿ya? Amén. Y de ahí vamos a pasar a la oración del profeta. ¿Sí? Porque esta oración del profeta tiene mucho que ver con nosotros hoy y lo que está sucediendo. Fue tan maravilloso lo que Dios me mostró, hermano, a través de ese mensaje, que muestra lo que está sucediendo. Cuando llegó la hora, 18:36, de ofrecerse el holocausto, que era al caer la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, otro que ora así. Si él ora así, Dios lo escucha. Yo le hago una pregunta: si usted ora así, ¿Dios lo escuchará o no? Hay probabilidades, muchas. Él comienza, ya hemos leído de otro que oró así, ¿sí o no? Sí, sí, está bien. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, porque ya este salió de la escena. Sea hoy manifiesto. Ahora, ese Dios tiene que ser el mismo. Ahora, ¿por qué ellos oraban así? Porque está diciendo, el Dios de ayer es el mismo hoy. Sea hoy manifiesto o dado a conocer que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y dice Elías: respóndeme, Jehová. ¿Ves? No solo está orando, sino que dice: respóndeme. Amén. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Este es Elías orando. Si usted sigue, la pregunta es, ¿le respondió el Señor? Él había dicho, el Dios que responda con fuego. ¿Sí? ¿Sí está familiarizado con eso?
Él había hecho un reto y el reto estaba ahí y le había dicho a todos, señores, ¿ves? El Dios que responda con fuego, nadie le va a prender fuego. Ustedes hagan todo lo que tienen que hacer, pero el Dios que responda con fuego. Amén. Hermano, yo estaba predicando de esto allá en el extranjero. Ellos hicieron exactamente lo mismo que todos hacen. Van a la iglesia, se ponen falda, cantan cantos, guardan media hora de oración, caminan despacito, hacen todo. Pero cuando iban a prender fuego, Elías le dijo, no, un momento, le dijo. ¿Ves? Ningún hombre mete la mano ahí, dijo. Esto se trata que Dios responda, le dijo. Esto no se trata que un hombre prenda un fuego por cierto tiempo y después de cierto tiempo muere esa iglesia. No, le dijo. ¿Ves? Porque cada vez que un hombre, tiene que ver, lo digo porque tiene que ver con el final. Cada vez que un hombre enciende un fuego, dura el tiempo que se prendió. ¿Sí estamos así? Y entonces la iglesia se divide, la iglesia se desbarata, el pastor cae. Bueno, no diciendo que los pastores no caen, pero cuando el fuego fue encendido por un hombre, eso se termina tarde que temprano. Por eso Elías se está asegurando, Elías está trayendo una restauración. Y cuando está trayendo una restauración, Elías se está asegurando que ningún hombre meta mano aquí, dijo. Ustedes hagan todo lo que tienen que hacer, pero que Dios encienda eso. Pónganse falda, hagan media hora de oración, tírense al piso, hagan lo que quieran. Pongan un diácono, péguenle a la gente, lo que sea, pero dejemos que Dios prenda eso. Porque el Dios que responda con fuego, puedes leerlo unos 3-4 versículos atrás. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Así que Elías estaba asegurando que esta restauración no fuera temporal. Elías estaba asegurando que esta restauración sea eterna. Desde la tierra hasta la gloria. ¿Ves? Él quería que este fuego nos acompañe desde aquí hasta cuando nos vayamos. Y aún después de eso el fuego sigue, porque no es un fuego temporal, es un fuego eterno. Por eso él dijo, el Dios que responda con fuego. ¿Ves? Porque él estaba mostrando muchas cosas ahí. Él estaba mostrando que no era por lo que usted hizo, no era porque cortaron el S, no era porque todo eso estaba bien, pero ahora tocaba una parte que faltaba para el final. Estaba bien el buey cortado, hermano, y lo cortaron en trozos correctos. Trajeron el cedro, que si, hermano, yo hablé de esos símbolos. Trajeron el cedro que tipificaba la cruz. Trajeron el agua, trajeron la sangre, trajeron todo exactamente era igual. Elías hizo lo mismo que los otros. Pusieron la foto del profeta, Elías, todo. Pero faltaba una cosa. Por el cual hoy está fracasando muchas iglesias. ¿Ves? Faltaba una cosa. Él dijo, el Dios, ahora, déjenlo ahí, dijo. Ahora, es tan maravilloso, yo hablé de los dos sacrificios, la mañana y el sacrificio en la tarde. ¿Amén? Y este Elías viene al caer la tarde. Él dejó que los demás hicieran su sacrificio en la mañana, hicieran su sacrificio al mediodía, porque ese era un tiempo pasado. ¿Citamos? Dios iba a responder al caer la tarde. ¿Sí está familiarizado? Al caer la tarde tendría que haber luz. ¿Sí estamos? Por eso el sacrificio de la mañana no surtió efecto, porque eso ya pasó, eso era para la iglesia alfa. El sacrificio al mediodía no podía ser, porque tiene que ser escritural. Elías, escucha lo que Elías está orando. Elías está orando, lo he hecho como tú me dijiste. Lo hice como tú me ordenaste. Esa es su oración. ¿Ves? Lo he hecho porque tú me lo dijiste. Ahora respóndeme. La pregunta sería, ¿le respondió? Lea más abajo. De repente se prendió eso. Le respondió. Entonces tenemos tres ejemplos de que hombres oraron y Dios les respondió. Ahora vamos al mensaje. Amén. Estamos aquí. Espero que me esté entendiendo. Amén. Él decía al Dios que responda con fuego. Y todos esos hombres de Dios oraron, estos tres hombres que citamos, hay muchos más, pero citamos tres, ¿sí? En boca de dos o tres testigos, amén. Así que nosotros creemos, o al menos yo esta noche creo que Dios los escuchó, amén. Y que de eso, cuando leemos Apocalipsis 5:8, de eso se trata la copa de la oración, amén. Séptimo sello, voy a leer el párrafo 370, esa va a ser la base, esa es la oración del profeta. Esa es la oración de Elías, esa es la oración de Malaquías 4.
Pero esta oración, ahora estoy concentrado porque entramos en el tema. Esta oración, él la está haciendo después que predica el séptimo sello. O sea que él está en la inspiración del séptimo sello. Por eso pusimos la oración de Malaquías 4 bajo la inspiración del séptimo sello. ¿Sí estamos? Porque él acaba de predicar el séptimo sello. Todo lo que usted pueda ver del séptimo sello, él lo acaba de predicar. Cuando él ora, ora así. Voy a leerle. Él está orando y dice, ruego, después, ¿sí está bien? No, después de predicar el séptimo sello, ruego que ayudes a nuestro querido pastor, el hermano Nebol. ¿Sí? Él está orando. Llénalo, Señor, de gracia. Llénalo de poder y entendimiento. Escuche. Para que pueda tomar este alimento almacenado, ¿ves? Y alimentar a los corderos de Dios. Ahora, ¿por qué me maravillé con esto? ¿Por qué Dios me ayudó con esto? No pensándolo, hermano, no viene preparándolo, no. Por las controversias que hay hoy que dicen que los pastores se acabaron. ¿Ves? Y aquí, después del séptimo sello, que el séptimo sello abrió la Biblia para nosotros, para un evento sobrenatural, bajo la inspiración que él está todavía, él está orando por un pastor. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y está orando por este pastor, para que este pastor, Dios le dé entendimiento, sabiduría. ¿Ves? Y que le dé el alimento correcto, almacenado, a las ovejas. A los corderos. ¿Estamos hasta ahí? Él dijo que tome este alimento almacenado para que se lo dé a los corderos. Por eso es que el 21 de diciembre de 1964, el hermano Branham, esto ya es al otro año, porque el séptimo sello fue predicado en el 63. ¿Sí está concentrado? Al otro año, él predica por qué tuvieron que ser pastores. Hermano, y hace una contundencia, y yo espero que usted se concentre, hace una contundencia con la gente que no cree en pastores. ¿Ves? Y él hace una contundencia. ¿Ves? Voy a ir despacio. Yo estaba, o sea, no tanto porque yo sea un pastor, hermano, no. Sino por la gente que está confundida. ¿Ves? Mire, déjeme decirle antes que se me vaya. ¿Cómo cree que el hermano Branham toma Lucas 2? Ya vamos a leerlo. Hermano Branham toma Lucas 2 para predicar este mensaje porque tuvieron que ser pastores. Cuando él toma Lucas 2, recuerda que el niño tenía días de nacido. O horas, voy a ponerle horas. ¿Ya? Sí está concentrado. Horas de nacido. El hermano Branham, en ese evento, voy a escribirlo. Es que ya no tengo dónde escribir ahí. Vamos a ponerlo acá. En ese evento de Lucas 2, cuando él toma esto para predicar porque tuvieron que ser pastores, suceden algunas cosas. Y es por eso es que no todo mundo es pastor. Ese es el problema. En Lucas 2, el hermano Branham comienza a explicar y después en muchos mensajes comienza a decir cuál es la experiencia que tiene que tener un pastor. ¿Ves? Si estos pastores, antes de encontrar al niño, un ángel los visitó. ¿Estamos así? Y no es porque yo digo un ángel me visitó. ¿Ves? El ángel estaba dando indicaciones. Eso se llama tener una experiencia. Y el ángel le dijo dónde iban a encontrar la palabra, porque había nacido la palabra. La palabra estaba escondida. Y la palabra estaba escondida en algo que nadie quería. ¿Sí estamos? Ya le voy a leer, hermano Brandon dice, nadie quería ensuciarse, nadie, uy, ¿cómo va a estar la palabra ahí? Pero dice, pero trajo a hombres que precisamente les agradaba ese ambiente. ¿Ves? Entonces la mayoría de gente al ver esto dice, ¿cómo pueden ser esos pastores? Dice, ¿ves? Si estamos, su pensamiento se equivocó, pero Dios buscó a estos pastores sencillos, humildes y les dio una experiencia primero. Primero ellos tuvieron una experiencia. Primero, una experiencia con el ángel de Dios. El ángel de Dios le dio instrucciones
¿Dónde encontrar al niño? Ellos no vinieron por venir. No se dispararon por dispararse. El ángel les dio instrucciones. Encontrarán al niño envuelto allí. Y el hermano Brown dice, eso es la vindicación. Dos, les dio instrucciones. ¿Estamos ahí? Les dio instrucciones. Y tres, esto sucedió cuando el niño tenía horas de haber nacido. Ahora ponga la atención posible. Él no tenía un ministerio todavía, pero ellos encontraron la palabra. 30 años después, Jesús empieza su ministerio. Usted sabe que Jesús no empezó su ministerio sino hasta los 30 años. 30 años después Jesús empieza su ministerio. Y 30 años después, ¿cómo le van a hacer a los pastores que ya no son pastores? ¿Y cómo después de 30 años que él empieza el ministerio para vindicar a esos pastores, vienen los pastores a decir, no, nos equivocamos, no éramos pastores? ¿Ves? Y estoy orando al Señor que me haga decir con palabras correctas y amorosas. Lo que tienen que hacer estos hombres es que nunca fueron llamados, nunca tuvieron una experiencia. ¿Ves? Y ellos tienen que ser sinceros y decir, nunca tuvimos esa experiencia. ¿Ves? Porque 30 años después no puedes venir a decir que no eres un pastor. Porque estás leyendo Lucas 2, o vamos a leer Lucas 2, que Dios no fue ni Jesús, hermano, él no había nacido. Fue Dios que llamó a estos pastores. Y 30 años después es que esa experiencia, la experiencia está más fuerte. Deben tener la valentía de decir, no éramos pastores, y bajarse y dejar que otro continúe. ¿Ves? Porque no han tenido una experiencia. Ya vamos a hablar con el hermano Brandon, dice, ¿qué necesita un hombre para saber que fue llamado? ¿Ves? Pero hoy, andando en las redes, por eso es que cuando le enseñan mal al pueblo, el pueblo está hablando, hermano, y respetando a Dios. Por causa de mala gente o malos pastores que no han tenido una experiencia real. 30 años después no van a decir, bueno, ya se levantó Jesús, dejemos a los pastores a un lado. No puedes decir eso. ¿Ves? ¿Estamos así? Bueno, esto lo predico aquí con respeto a los del extranjero, pero lo predico en mi iglesia. Hay gente, se conecta a todo el mundo, pero es que hay que hablarlo, hermano. Esta es la hora donde está todo movimiento y toda cosa, ¿ves? Y un hombre tiene que estar seguro. 30 años después yo no puedo estar inseguro. 30 años después tiene que haber sido más fuerte. Amén. Gloria al Señor. Lucas 2, vamos a Lucas 2. Lucas 2:8. Vamos a leerlo despacio. ¿Ves? Ya había pastores cuando Jesús nació. Esta es la Biblia, hermano. Yo les he enseñado a ustedes aquí localmente que el absoluto nuestro, para nosotros aquí local, es la Biblia. Y esta es la Biblia. Cuando Jesús nace, ¿qué dice la Biblia? ¿Había pastores o recién iban a haber pastores? Ya habían pastores. Que eso nos está mostrando que los pastores, no es que se hacen, nacen pastores. Ya eran pastores, no que se hicieron pastores porque nació Jesús, ya eran pastores. Un pastor viene predestinado para ser pastor, guardado para ser pastor. ¿Ves? A la final él ni sabe que es pastor, pero es predestinado por Dios. Amén. Hoy salen con tanta cosa, es que el hermano es bueno. Ya va a hablar lo que Mar Brandon dice, pueden ser hombres muy buenos, morales, buenos y todo. ¿Ves? Citamos. Había pastores. ¿Qué dice la Biblia? Yo quiero que usted lo lea. Ya había pastores. Así dice mi Biblia. Había pastores en la misma región cuando nació Jesús. Ya habían pastores. 30 años después, no tiene que haber. ¿Cómo puede ser? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Amén. He aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Ves? He aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores. No a los que van a ser pastores, no a los que quieren ser, no, a los pastores, que ya eran pastores.
Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y ellos tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí le dice el secreto: esto os servirá de señal. ¿Cuál era la señal? Dice: hallaréis al niño. Ustedes son los únicos que pueden meter la mano ahí, porque nadie va a meterla, le dijo. Esa va a ser la señal. Ustedes van a meter las manos donde nadie más las va a meter. Cuando vean eso, esa es la señal, le dijo. Dios, hermano, si pudiéramos expandirnos, Dios escondió la palabra. En otras palabras, Dios la encubrió. Y la encubrió de tal manera que solo un grupo de gente sabría cómo sacarla. Cualquiera que llegara ahí se iba a escandalizar, hermano. Es que, ¿cómo se lo digo para que no se vea feo? Lo que tenía la envoltura, ¿sí?, era con lo que limpiaban los animales. ¿Estamos así? Y bajo esa envoltura estaba la palabra. Entonces Dios escogió hombres que cuando llegaran no se escandalizaran. Imagínense un pulido, ¿cómo lo decimos? Aniñado, ¿qué? Uno que no está acostumbrado. Imagínense encontrarse con eso. Coge al bebé, pues. ¿Ves? Cógelo, ¿cómo está envuelto con eso? Y cógelo. ¿Ves? Claro, de seguro el que... No, hermano, límpielo primero. ¿Ves? Démelo limpiecito. Como nosotros a las madres cuando quieren coger al bebé. No, límpialo y a mí me lo das, dice. Nosotros los varones somos difíciles para eso. Al menos yo soy difícil. No sé usted, no, pero... Pero voy a hablar por mí, voy a defenderlo a ustedes, pero yo soy difícil. Y después, coge la niña, que ayúdame. No, así como está, no, le digo. Después que la limpie y me la da, le digo, y sí, los besos que quiera. Es para que tenga una idea, ¿sí? Y eso es mínimo con lo que estaba Jesús. Pero el ángel está diciendo, esa es la señal. Es donde nadie quiere meter la mano. Ustedes fueron diseñados, hermano. Ustedes fueron diseñados especialmente para meter la mano allí y encontrar al niño. Amén. Esto servirá de señal. Dos puntos. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 15, por el tiempo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿ves? Porque les dieron el mensaje y los ángeles se fueron. Ellos captaron. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Había una reunión de pastores ahí. ¿Ves? Se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la profecía decía que en Belén. Amén. Comenzaron ellos ahora sí a despertar a la palabra. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Belén, usted sabe los mensajes. Belén es la casa del pan de Dios. Había bajado del cielo el pan del cielo. El árbol de la vida estaba abriéndose paso. Hermano, pudiéramos decir muchas cosas. Y ellos entraron en eso. ¿Ves? Natanael dijo, ¿de allá puede salir algo bueno? ¿Ves? Pero Natanael no era un pastor. Los pastores, en cambio, estaban apuntando a Belén por las escrituras, por la palabra. Amén. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, ¿cómo dice allí? Apresuradamente. Amén. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. El secreto. ¿Qué dieron a conocer? El secreto. Amén. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Amén. Ahí pudiéramos decir algunas cositas. Pero todos los que le oían, ¿a quiénes oían? ¿Pusieron algo ahí para que no, escuchen esto porque esto es no? ¿Pusieron algo? ¿Tuvieron que hablar? ¿Quiénes hablaron?
Los pastores, dice la Biblia. Y se maravillaron todos los que lo oyeron. No, yo no quiero comida de masticada. Yo no quiero comida de segunda mano, andan diciendo en el internet. ¿Ves? Pero aquí había gente que se maravilló de lo que los pastores decían. ¿Estamos así? Y todos los que oyeron, porque la fe viene por el oír. Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Punto. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído de los ángeles y visto cómo se les había dicho. Así que ellos estaban hablando de las maravillas que se les había dicho. Amén. No lo que ellos querían, no lo que ellos pensaban, sino lo que los ángeles le habían dicho sobre la palabra. ¿Estamos así? Sí, estamos hasta ahí. Así que estamos viendo nosotros aquí cómo estamos entrando en esta oración que el hermano Branham está haciendo de parte de la palabra. Párrafo 16 del mensaje, ¿por qué tuvo que ser pastores? Ahí, hermano, entra el hermano Branham. ¿Sí? Espero que me siga, me esté entendiendo. Ahora, Jesús hace una pregunta. ¿Por qué fue revelado este gran evento a pastores? ¿Sí? ¿Por qué fue revelado este gran evento? Es la pregunta que el hermano Branham hace. Esta sería una cosa un poco sorprendente para nosotros. Yo tengo algunas escrituras apuntadas aquí y unas cuantas notas que trataré de repasar para explicarle a ustedes el por qué. Según lo mejor de mi conocimiento, y quizás luego después de esto, que el Señor con su gracia en esta noche nos quite esos por qué. ¿Ves? Ahora, espero que me haya captado. Porque hoy todavía hay mucha gente todavía preguntándose por qué. ¿Ves? Pero ¿por qué los pastores? ¿Por qué no el de allá? ¿Por qué no el de acá? ¿Y por qué no el de tal país? Todavía, y hermano Branham dice que esta noche Dios nos ayude y nos quite esos por qué. ¿Ves? Porque han quitado la iglesia, han quitado los ministerios, han quitado todo. ¿Sí? Y usted le dice algo, no, ¿y por qué? Manuel dice, ojalá Dios te quite el por qué. ¿Sí? Porque él empieza haciendo la pregunta, ¿por qué tuvieron que ser pastores? Que Dios nos quite y ya no tenga por qué, sino que sepamos por qué fue. Amén. Sigo. Que el Señor con su gracia en esta noche nos quite esos porqués. Porque esto, porque el de allá, porque escuchas un ministro, porque eso van a escuchar. Porque no escuchas directamente, que Dios le quite esos por qué. Amén. Pero la mayoría de nosotros, me supongo, en una ocasión u otra, nos hemos preguntado por qué es que el evento más grande de todos los tiempos, fue revelado a pastores. Amén. Sigo. Párrafo 71 del mismo mensaje. El Mesías, la palabra, pensaron ellos, no se hallaría en tal lugar en algo así tan sucio. ¿Ves? Ellos comenzaron a interpretar. ¿Ves? Comenzaron a interpretar. ¿Ves? ¿Cómo en esa iglesia? ¿Ves? ¿Cómo en ese lugar? ¿Cómo es que ese hombre comenzaron? Porque Dios tiene que quitar esos por qué. Dios tiene que revelar por qué fue así. ¿Ves? Amén. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un gran sumo sacerdote o clérigo, todo pulido en teología, que viniera a un establo lleno de estiércol? Estiércol, ¿sí sabes lo que es estiércol? ¿Ves? Y aceptar el mensaje de un pobre pastor humilde que no tenía educación. Y venir y decir, mire, yo se lo puedo probar a usted, este es el bebé, este es el mensajero. ¿Ves? Yo se lo puedo probar, este hombre humilde. ¿Ves? ¿Y saben ustedes lo que esa gente hubiera dicho? El hombre es honesto, él es muy sincero en lo que está diciendo.
Pero ese hombre está equivocado, está errado. No puede ser así. Eso es lo que están diciendo hoy. Y le ponen a la gente a escoger. ¿A quién escucharía usted? ¿A ese bajito chiquito usted o al hermano Branham quiere escuchar? Claro, si me lo pone así para escuchar al hermano Javier, escucho al hermano Branham. ¿Ves? ¿Sí estamos? Pero depende ese bajito qué está diciendo del hermano Branham. ¿Ves? Porque después vamos a ir en la secuencia. Porque el hermano Branham vino en una secuencia. Al final, él muestra cómo la palabra vino al profeta. ¿Ves? Yo no puedo decirle que esta es mi revelación. Esto es lo que Dios le reveló al profeta. ¿Ves? Si estamos así. Pero comienzan a interpretar. Y llegan a este punto. No, ese hombre está equivocado. ¿Ves? Y comienzan a traer la altura. Este de acá comió con el profeta. ¿Ves? Este de acá se chupó los dulces del profeta. ¿Ves? Y este de acá se sentó al lado del profeta y el profeta le dio una camisa a este de acá. Y al de Ecuador, el de Guayaquil, ¿qué le dieron? Nada, si ni nacía cuando estaba el profeta. ¿Ves? ¿Vas a escucharlo a él? ¿Ves? ¿O vas a escuchar al de acá que hasta el ángel se le apareció? ¿Ves? No, y la gente pobrecita comienza, no, yo qué voy a escuchar ese chiquito, me voy a escuchar el ángel de acá, ¿no? Comienza, estoy leyéndolo del hermano Branham, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y saben ustedes lo que esa gente hubiera dicho? No, el hombre es honesto, no lo hemos investigado, él no anda con otras mujeres, él es muy sincero en lo que está diciendo, pero él está equivocado. ¿Amén? Absolutamente errado. Y dice el hermano Branham, yo he visto gente vivir vidas tan buenas, ¿ves? Al punto que la gente no creería, no pudiera decir nada de ellos. Y con todo eso que son buenos, ellos dicen, él está sinceramente errado. Él simplemente no sabe de lo que está hablando. Dios, él no haría una cosa así, Dios no haría eso. Dios no levantaría a esos hombres, ustedes dejen de predicar, ¿ves? ¿Cómo le dices a un hombrecito de esto que hace 30 años tocó a Jesús? ¿Cómo le dices si ese hombre fue el que metió la mano ahí para encontrar al niño? ¿Ves? Y 30 años después a ese hombre le dice, no, es que usted no es. ¿Ves? Bien difícil que convenzan a un hombre de eso. Estoy hablando del hombre que metió la mano. ¿Sí me hago entender? Ahí estaba todo, el hombre se atrevió y metió la mano, aquí está. Y comenzó a contarle las maravillas a los demás, 30 años después, eso sigue fuerte. ¿Ves? Después de 30 años no vas a decirle, no, lo que usted tocó no era, ¿cómo que no era? ¿Ves? Si hace 30 años era, 30 años después sigue siendo el mismo. ¿Amén? Era el mismo Jesús, pero es que era un niño, no importa, 30 años después seguía siendo Jesús, 33 años después sigue siendo Jesús, después de 33 años después de la cruz sigue siendo Jesús, y después que él volvió en la forma del Espíritu Santo sigue siendo Jesús, y todavía mis manos lo tocaron. ¿Sí estamos? Ahora yo defiendo mi parte, yo lo toqué. Para que yo esté después aquí diciendo esto, yo tengo que haberlo tocado, pues. ¿Ves? Tengo que tener seguridad si lo toqué o no lo toqué, pues. No puedo imaginármelo, no me imaginé. No, eso no funciona. Amén. Así que yo he visto gente vivir vidas tan buenas al punto que la gente no creería que ellos fueran malos, hermano. No pudiera decir nada de ellos, dice el hermano Branham. Y con todo que son buena gente, ellos dicen, él está sinceramente errado. No es así. Él simplemente no sabe lo que está hablando. Dios no podría hacer eso. ¿Ves? ¿Cómo va a hacer Dios eso con esos? ¿Ves? Amén. Dios, él no haría una cosa así, dicen ellos. ¿Ves? Párrafo 75. Pero aquí ellos tenían la evidencia. ¿Ves? Esa es la diferencia. Aquí ellos tenían la evidencia. Y después de la evidencia, vayan allá al establo y vean si ese bebé no está acostado allí. ¿Ves? Ellos tenían que cerciorarse. ¿Ves? Un verdadero pastor tenía que escuchar al ángel y ir a cerciorarse si el bebé estaba allí. Meter la mano. ¿Ves? No, ya lo escucho que llora ahí. No, mete la mano. Por eso te llamaron, pues. ¿Ves?
Te llamaron porque no ibas a tener miedo de meter la mano. Te llamaron porque tú fuiste llamado para eso. No ibas a salir corriendo. Mira, mira lo que encuentra ahí. No, tú ibas a meter la mano. ¿Ves? Entonces, la evidencia está ahí. Tócala. Amén. Y vean si ese bebé no está acostado allí. Cerciórate que el niño está ahí, que el bebé está detrás de esas pieles. Amén. Ellos hubieran dicho, si salía un pastor así, yo lo toqué, un verdadero pastor, yo lo toqué, fui llamado por Dios. Ellos hubieran dicho, ustedes han sido embrujados. Si están diciendo peores cosas que eso, bueno, fuera que dijeran embrujado nomás. Ellos hubieran dicho, ustedes han sido embrujados por algún espíritu malo que hace que ustedes digan eso. Pero sin embargo, dice el hermano Branham, eso era de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ves? Y ellos estaban muy ciegos para verlo, porque su teología los había cegado. Y el hermano Branham dice, qué tragedia. ¿Ves? Amén. ¡Qué tragedia! Cegado, gente buena, cegada, moralmente buena, pero ciegas. ¿Ves? Por eso el hermano Branham predica, el 58-1005, él predica hombre llamado por Dios, 5 de octubre. Yo les di el manual a los que están en instrucción, el folleto. Y hombre llamado por Dios, el hermano Branham explica cómo Dios llama a un hombre. ¿Ves? Cómo lo entrena en la arena caliente, porque ese hombre ha sido llamado. Amén. Él predica en el 58, hombre llamado por Dios. Amén. Y en preguntas y respuestas, voy a leer esta de aquí, predicado en el 59, al año siguiente, él predica y dice en el 48, yo no creo que ningún predicador es enviado por Dios o pueda ser ordenado correctamente, 3 puntos, porque Dios es infinito. Y lo que Dios hace una vez, escuche, Él lo hace todo el tiempo. Esta es la base, hermano. Lo que Él hace una vez, lo hace siempre. Amén. Y ahora, si Dios no les permitió a ellos predicar hasta que llegaran a Pentecostés y recibieran la experiencia del Pentecostés, ningún hombre, aunque él tenga un profundo deseo que provenga de él mismo o que alguna organización lo haya comisionado, ningún hombre tiene el derecho de pararse en un púlpito sin antes haber sido lleno con el Espíritu Santo. ¿Cómo es que yo estoy lleno del Espíritu Santo? Y después vengo a decir, no, es que no, me equivoqué, de 30 años después yo no soy un pastor. ¿De cuál Espíritu Santo fue lleno? Si el hermano Branham está diciendo, no puedes empezar a predicar. El primer requisito para predicar es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo que se le fue el Espíritu Santo y ya no predican? ¿Ves? ¿Amén? Estoy leyendo el profeta. Dice, aunque él tenga un profundo deseo que provenga del mismo o que alguna iglesia lo ponga o lo haya comisionado, ningún hombre tiene el derecho de pararse en un púlpito sin antes haber sido lleno con el Espíritu Santo. Así empieza un hombre. Por eso el ángel los llamó. El ángel le dijo, ¿dónde estaba la palabra? Ellos metieron las manos, fueron llenos del Espíritu Santo. 30, 40, 50, 60 años después, ellos siguen siendo un predicador. Esto es exactamente la verdad. Esto lo está diciendo el hermano Branham. Si quiere, anótenlo. La gente que está escuchando en otros países, anótenlo y vaya, léalo. Esto es exactamente la verdad, porque él, el niño, amén, porque Él los va a estar guiando a ellos. ¿Ves? Amén. Ahora, por un concepto intelectual de alguna organización, hasta que Él no sea lleno del Espíritu Santo. ¿Ves? Si un hombre no está lleno del Espíritu Santo, lo va a estar llevando a la gente solo a un concepto intelectual. No les está llevando al niño. Sí, también cuando digo niño, ¿no? El predicador, lleno del Espíritu Santo, él tiene que llevarlos al mismo lugar que los ángeles le mostraron. Si yo encontré al niño aquí, yo tengo que traer a la hermana Marta, a la hermana Lorena, al hermano Javier, al hermano Quinto, al hermano Manuel. Tengo que traerlos al mismo lugar.
Yo tengo que decirle, ahí detrás, detrás de esa manta, detrás de ese pañal, ahí está la palabra. Y yo tengo que traerlo a esa misma experiencia de que yo tuve. Yo tuve la experiencia. Por eso Mario Grande está diciendo, primero, el primero que tiene que tener una experiencia es el predicador. Por eso es que los púlpitos están llenos de gente sin esa experiencia. Por eso es que no saben a dónde llevarlos. Porque nunca supieron dónde estuvo. Pero el que conoce la dirección, hasta con los ojos cerrados, ¿sí o no? ¿Dónde vive usted? En la Loma de la Florida. ¿Cómo va a ti? Le hago el croquis, venga. Te va por aquí, sale la perimetral, se va por la Cuco, es así, mira a la derecha, se pasa un puente, luego va pasando largo por allí, pasa tres, ¿qué es? Ay, ya me olvidé. La boca esa de los... De allí pasa, ya llega, y ya, hermano, y usted cuando va allá, llega a una parte, llama la entrada a la 8, da la vuelta, hay dos gasolineras, es porque tú ya la conoces. ¿Ves? Tú ya sabes dónde. Hermano, yo quiero recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo le vas a enseñar si no lo has recibido? Pues hoy no saben qué hacer, ¿qué hacemos? No, ponlo a escuchar esto, ponlo a escuchar qué. ¿Ves? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Tuviste esa experiencia? Entonces, hazlo a escuchar porque tuviste esa experiencia. Pero cuando tú tuviste esa experiencia, es la misma experiencia que necesitan los demás. Tú necesitas la misma experiencia que el pastor tuvo. Si el pastor tiene la palabra, tú vas a tener la palabra. Si el pastor sabe cómo se recibe el Espíritu Santo, tú vas a recibir el Espíritu Santo. Porque tú no puedes vivir más alto, dijo el profeta, que lo que vive tu pastor. ¿Ves? ¿Cómo vas a vivir más alto de eso? ¿Ves? Por eso cuando alguien le dijo, pero es que yo estoy más alto que el pastor, entonces cámbiate de iglesia, le dijo. Porque no puede ser eso así. No es que tu pastor tuvo cierta experiencia, la misma experiencia la va a tener la iglesia. ¿Ves? Amén. Gloria al Señor. Esto es exactamente la verdad, ¿ves? Porque si un hombre no está lleno de eso, él los va a estar guiando a ellos por un concepto intelectual de alguna organización, ¿ves? Hasta que él no sea lleno del Espíritu Santo. Pues una vez lleno, él les estará dando el alimento ¿de qué? De paloma. Como hablamos anoche del cordero y la paloma. No, esto es en el 59. Es el mismo pensamiento que él está tomando en el séptimo sello en el 63. Cuando está orando por Nebol, no ve lo que le está diciendo, Señor, llénalo de sabiduría para que él les dé el alimento de qué, le dijo. ¿Ves? Amén. Él está diciendo aquí, ¿ves? Si él es lleno del Espíritu Santo, una vez lleno el predicador, les estará dando el alimento correcto. ¿Ves? Pero si él mismo no está lleno, por eso se ven todas las atrocidades que se ven hoy. Inculcando a la gente a hablar en contra de por qué tuvieron que ser pastores. ¿Ves? Amén. Ahora, no estoy inculcándole que vaya a hablar en contra de los otros, no. Nunca haga eso. ¿Ves? Eso mostraría que usted no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entiende al que está equivocado. Por eso no me ves en redes debatiendo. ¿Ves? Lo estoy diciendo aquí porque Dios me guió a predicar esto. Yo no predico temas concebidos. Es más, tengo en mente otro tema de aquí que sigue, pero sobre lo que le está hablando, sobre el séptimo sello. ¿Ves? Sobre los sueños de Junior Jackson, sobre el tercer jalón que vio él. ¿Ves? Pero yo no me dejo guiar así. Yo llego y digo, Señor, ¿qué? ¿Ves? Amén. Esta es nuestra iglesia. Yo aquí predico algunas cosas que no predico afuera. ¿Ves? Pues una vez lleno, él les estará dando el alimento de paloma, como hablamos anoche, del cordero y la paloma. Amén. Cierro. Entonces, cuando vemos la oración del profeta, ¿sí?, bajo la inspiración del séptimo sello, ¿sí?, cuando él está predicando en el 63, el 64 está predicando porque tuvieron que ser pastores. Y el 65, si me va siguiendo la secuencia. El 65 él predica, Cristo es revelado en su propia palabra. ¿Ves? ¿Qué está enseñando el profeta? Dios trajo la palabra al profeta. ¿Ves? Y luego del profeta tienes la oración. ¿Ves? Señor, aquí está nuestro pastor. ¿Ves? Guíalo
dale sabiduría para que él tome el alimento almacenado y se lo dé al pueblo. Amén, estamos hasta ahí. Así que él está predicando estas cosas, ¿ves? La palabra vino al profeta y tenemos el mensaje en libros, en las cintas, ¿ves? Tenemos el alimento almacenado. Por eso que la oración de Malaquías 4, él está diciendo, Señor, danos pastores que tomen el alimento para ovejas, para palomas, ¿ves? Que por inspiración, la inspiración a un hombre lo puede hacer ver una higuera, una tienda, un carro, una silla y traer una predicación. Escuche, esto es importante, más que todo para los predicadores. Usted puede inspirarse en este bajo y predicar sobre el bajo, pero si usted no trae esto, bajo la inspiración que Dios trajo al profeta, algún mensaje, usted solamente tiene un conocimiento intelectual. ¿Ves? Por eso que usted siempre, alguna gente dice, hermano, pero usted hace poner la cita y todo. Es que si nosotros no podemos atar nuestra inspiración a lo que el profeta o lo que Dios trajo a través del profeta, nuestra predicación solo es intelectual. Por eso que todas nuestras predicaciones tienen que ir atado a lo que Dios habló a través de un profeta. Entonces una inspiración divina. Entonces una inspiración del cielo. Amén. Yo pudiera predicarle sobre el piano, cómo fue hecho, quién lo hizo y todas esas cosas. Pero si eso no puedo llevarlo al mensaje, si eso no puedo llevarlo a través de la Biblia, no me sirve de nada. Si estamos así, voy cerrando si tocas algo. Así que él está orando, Señor, que él tome el alimento para la oveja. Amén. Que él pueda inspirarse de la manera correcta. ¿Ves? Porque podemos inspirarnos en muchas cosas, pero si no podemos relacionar eso con lo que le fue dado por Dios a Malaquías 4 a través de un profeta para hoy, solo es una inspiración religiosa. ¿Ves? Por eso que esa oración que está haciendo el profeta, ¿ves?, nos está llevando. Esa oración que él hizo hoy se está cumpliendo. ¿Sí? Cuando él oró y dijo, Señor, que levantes pastores, que tomen el alimento correcto, que ese alimento almacenado lo tomen y se lo den a las ovejas, eso se está cumpliendo hoy. Con pocos, porque el mundo entero cayó en locura. ¿Ves? Es una locura que un hombre que dice que ha tocado al niño envuelto, al gran Jehová envuelto en pañales, y que ha tenido una experiencia con el ángel del Señor y que ha tocado esa palabra, es una locura que después de 30 años diga que él no es un predicador. Bueno, puede ser que sí, es verdad, él nunca fue un predicador. Pero ojalá se pare alguien sincero de ellos y le diga al pueblo la verdad: no soy un predicador, búsquense uno verdadero. Que se pare por la verdad. ¿Ves? Si ellos no son predicadores, listo, nunca fueron predicadores. Qué tristeza para la iglesia que un predicador después de 30 años le diga que no era pastor. Nosotros no tenemos muchos años y que yo me pare aquí, señores, no soy pastor. Qué tristeza para el pueblo. Después de tantos años venir a saber que mi pastor no era pastor. Yo me sintiera tan triste. ¿Qué me predicó todos esos años? ¿De qué me habló entonces? ¿De qué experiencia me hablaba? Entonces todo lo que me predicó solamente fue intelectual. Él no tuvo una experiencia. ¿Ves? Ojalá Dios dé sinceridad a esa clase de hombres para que renuncien. ¿Ves? Porque esta es la hora. Mira, esta gran verdad, esta oración, la oración de Malaquías 4, que él está orando y que él está diciendo, ¿ves?, sobre los pastores, sobre el pastor local. Esta oración se está cumpliendo hoy. ¿A dónde nos está llevando? Yo les pregunté a ustedes, ¿se cumplió la oración de todos esos hombres? ¿Se cumplió la oración de Nehemías? ¿Se cumplió la oración de Elías? ¿Ves? ¿Se cumplieron las oraciones de ellos? ¿Se cumplió la oración de Jacob? Y cada hombre en la Biblia que oró, la pregunta es, ¿usted ve que se cumplió, sí o no? Entonces la pregunta sería, ahora en nuestro tiempo, Malaquías 4 está orando, ¿se ha cumplido esa oración o no? ¿Será que Dios tiene que cumplirle a ese hombre también la oración? Toda la oración de los hombres santos de Dios se han cumplido. ¿Qué está haciendo esa oración hoy? Nos está llevando una palabra directa. Nos está conectando. Recuerda lo que él dijo. Yo no vine a hacer otra iglesia, dijo. ¿Cuál era el deseo?
¿Cuál era el deseo profundo del hermano Branham? Él dijo, yo no vengo a hacer otra iglesia. ¿Ves? No vengo a crear otra doctrina. Él dijo, lo que yo he venido a hacer es que el hombre y Dios, dijo. Él era el nexo. Él era el puente. ¿Sí? Claro, yo entiendo el Señor Jesucristo, pero a través de ese profeta, él iba a conectar al hombre con Dios. Era una línea directa. ¿Ves? Así que esa oración hoy está conectando al hombre y Dios. ¿Ves? Como dijo el hermano Branham mismo, hombres fieles, que después del profeta, también hubo hombres que desviaron al pueblo, pero también tenía hombres fieles que están tomando el alimento almacenado como el oro. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir estas cosas? Porque ahora yo entiendo en la Biblia que Dios oyó la oración de esos hombres. Yo estoy convencido que Dios oyó la oración de Malaquías 4. Y por eso estoy aquí. Por eso usted está aquí. ¿Ves? Está creando esta palabra, una línea directa. No es así. No estamos creciendo en nuestras vidas. No siente que usted está creciendo. No siente que usted está despertando. No siente que usted a veces tiene ganas de hacer una locura, dejar todo y dedicarse al Señor. No siente. ¿De dónde viene eso? ¿Ves? Eso no viene del hermano Juan. Eso no viene ni del hermano Branham. Fue una oración que él hizo. Él está diciendo, Señor, dota de sabiduría a este pastor para que él tome las cosas almacenadas y se las dé al pueblo, a la verdadera oveja, la verdadera palabra, y está trayendo una conexión directa. No es como quieren ponerlo, alimento masticado, no, es una conexión directa. Amén. Una palabra directa de Dios a una novia. Amén. Son instrucciones espirituales. ¿Qué hace Dios cuando tomamos ese alimento? Cuando ponemos en la pantalla, cuando ponemos las citas, es el alimento almacenado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo Dios? Está trayendo instrucciones sobrenaturales. Está trayendo instrucciones espirituales. Está diciéndole cómo batallar contra el infierno en la tierra. Está diciéndole cómo crecer en la fe. Es una conexión directa. Cuando un hombre enfermo tiene fe, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde despertó eso? Cuando un hombre sabe que va a morir y está tranquilo, ¿de dónde viene eso? ¿Ves? No viene del pastor, él solamente fue guiado a encontrar algo. ¿Ves? Pero esa conexión viene de Dios, uniendo a la novia con la palabra. Nosotros no tenemos nada que ver. Solo fuimos instrumentos, nada más. No estoy defendiendo a los pastores, porque también el árbol da de todo. ¿Ves? Por eso que usted tiene que vigilar. ¿Ves? Primero, ¿qué está causando la predicación en su vida? ¿Está causando algo o no está causando algo? Porque un pastor es un don para ayudarlo. Si no lo está ayudando, no hay un don. El don es para ayudar. ¿Ves? Que Dios nos ayude, hermano. Así que está trayendo instrucciones espirituales para nuestra vida. Está trayendo instrucciones sobrenaturales. ¿Ves? Porque hay un deseo de Dios. Y Dios desea tener una novia lista para el rapto. ¿Ves? Después que el ángel bajó para los pastores en Lucas 2. ¿Ves? Me va a decir a mí que pasó el tiempo. Y después de siete edades, cuando el hermano Branham dice que la maldad se acumuló en cada edad y que la séptima edad estaba totalmente oscura, va a decir que Dios simplificó y que ahora tenemos que hacer solo una cosa y ya, y con eso nos vamos en el rapto. Nunca creería eso. El hermano Branham dice que Dios llevó a Jesús bajo obediencia y lo llevó a través de sacrificio. ¿Cómo es que ahora se nos simplificó? Hermano, yo quisiera mentirle y decirle, hermano, solamente pongamos un aparato aquí y ya nos vamos en el rapto. Qué fácil sería para mí. ¿Ves? Sería mentirle a ustedes. Hermano Branham dice, Dios llevó bajo sacrificio a su hijo y él es el primogénito. ¿Qué de los que siguen? ¿Ves? Hermano Branham predica y dice, Dios no nos llamó a un picnic, ¿ves?, a un día de campo. Nos llamó a una batalla. ¿Ves? Y mientras sufrimos, mientras lloramos, mientras pasan batallas en la iglesia, batallas en los hogares, batallas en el barrio, en todos lados, mientras vemos el Edén de Satanás destruyéndose y nosotros todavía en la tierra, todavía vamos a sufrir como usted cantó. Yo no sé cuántas lágrimas voy a llorar.
Pero el mismo Dios que nos ha acompañado, el mismo Dios que una vez me llevó a tomar el niño en sus brazos, es el mismo Dios que 33 años después que Él está empezando su ministerio, es el mismo Dios para nosotros. ¿Qué ha cambiado? Solamente el tiempo. No hemos envejecido nada más. Otros nos hemos enfermado. Empezamos este 2024, pero aseguro que el mismo Dios que nos ayudó el 2023 es el mismo Dios que nos sostendrá el 2024. No podemos cambiar eso. Que Dios ayude a cada hombre. Al menos nuestro rancho es este. Dios me va a demandar a mí por este. ¿Sí? Lo que hagan los demás ya no depende de mí. Tratamos de ayudar predicando desde aquí, enseñando desde aquí, pero el resto tiene que hacerlo Dios. Nuestra responsabilidad son los nuestros, ¿ves? Así que si Dios nos ha dado estos temas, por algo tiene que ser. Yo no sé qué está pensando usted, yo no sé qué está viendo usted, pero Dios lo conoce. Cuando yo entro ahí, solamente entro sin dirección. Entonces le digo: Señor, ¿qué oraron tus hijos? ¿Qué es lo que necesita el hermano? ¿Qué necesita la hermana? Y de seguro Dios conoce su necesidad. ¿Ves? Hasta aquí, al menos, Él me ha ayudado a mí. Cada predicación es porque algo estaba pasando con mi vida y Él me ha ayudado. De la misma manera, yo espero que Él lo haya ayudado a usted todo este tiempo. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Esta es la oración de Malaquías bajo la inspiración del séptimo sello. Salude a su hermano, a su hermana. Dele gracias al Señor porque estamos aquí, hermano. Dele gracias al Señor si que Dios, usted piensa que Dios le ha dado ese don para continuar. Dele gracias a Dios de que ha crecido bajo su hermano. Dele gracias a Dios que la misma experiencia del Espíritu Santo que tuvo el líder que está frente a usted, es la misma experiencia que usted tiene que tener y Dios lo va llevando hacia allá. El pilar de fuego está aquí. Quiere esta novia sellar. O uno puede sentir cómo Dios quiere sellar a su pueblo. Como así lo ven. Amén.
pilar de fuego una vez más. El pilar de fuego está aquí. Él quiere terminar, él quiere completar esta obra. La obra en mí. Oh Señor, no pases de mí. Quédate sellado, Padre. ¿Cuánto te agradecemos, Padre? Yo puedo decirlo con seguridad hoy, Señor, después de lo que tú has hablado, después de esa inspiración, yo creo que he tocado al niño, Señor. Y hoy puedo decirlo así, Padre, que esos tiempos de la Biblia están aquí hoy, Señor. Cuando los enfermos iban para oírte, Señor. Cuando los enfermos estaban en camillas, Padre. Si lo traslado a 1950, ese tiempo volvió a repetirse. Y si lo traslado al 2024, hoy estamos viviendo esos tiempos. Ver nuestra hermana Gloria en cama, haciendo el esfuerzo por escucharte, Señor. Entonces, ¿cómo mentir, Señor? Cuando una persona en esa condición hace todo lo que puede solo por escucharte, Señor. Cuando vemos a nuestro hermano, Señor Isidro, con sus niños allí, Señor. Cuando somos objeto de burlas en las escuelas, en los colegios. Y él con su familia allí, Señor, renunciando a toda economía, a toda cosa, viviendo una vida humilde, para tratar de vivir una vida digna de este evangelio, Señor. ¿Cómo mentirles, Padre?
Sé que vienen muchas cosas en contra después de lo que he dicho, Señor. Y no he medido esas consecuencias, Padre, porque estoy confiando en ti, Señor. Porque la verdad es la verdad, aunque duela. Y la verdad es la verdad, Señor, aunque aleje amigos. Tú me conoces, Señor. Míralos allí, Padre. La gente a lo lejos, con hambre, concede ti, Señor. Nuestro hermano Marcelino, Señor. Nuestra hermana Angélica. La hermana Marlene, la familia Borges, Rodolfo, la anciana madre. La hermana Mildred, Padre, ahí en su lugarcito como siempre, su rincón de batalla, Señor. Entonces tienes que abrir la revelación para nosotros, Padre. Gracias esta noche, Padre. Tal vez se puso un poco difícil, pero es lo que tú tienes para nosotros. Oramos, Padre, por la hermana Alison Bermúdez. Tú conoces, Padre, nuestro amor hacia ella. Que tú la ayudes. Que esta palabra que tú traes a través de tu siervo la ayude a crecer, Señor. Sandra Milena García Guarín, Señor, ayúdalos a crecer, Padre. Ella está pidiendo por su hogar. Ella te necesita. Ayúdala a seguir, Señor. Tú sabes su necesidad, Padre. Palmera Cordonero, Señor. Luz Quitilanda, Padre. Diana Cedeño Peña, Señor, que tú los ayudes, Padre. Clara Sánchez, allá en Lima, Perú. Que tú la ayudes, Padre Celestial. Que tú veas por ellos, Señor, el esfuerzo que están haciendo en cada lugar, Señor. Oramos, Padre Celestial, por la hermana Midia Gallardo, Señor, que esta oración del profeta, Señor, se haga realidad en nuestros corazones, Padre. La hermana Virginia, el hermano Cristian, Señor. La hermana Berta Quispillo, el Malta. Lucio Conde, Carla Cordonero, Rosa Morocho en Barbones. Gracias por sostener a mi familia. Emeralda López Vega, gracias por tu palabra allá en Colombia. Elvia Patricia Fuentes, Andrea Castaño en Colombia, Señor. Tú sabes su necesidad, Padre. Escucha su oración. José León Aplicano, mi amado hermano en Honduras, su familia, su vida espiritual. Nuestra amada hermana Maribel Campos, Señor, por su mamita, que no se enfríe, la hermana Mari, Señor. Dale el Espíritu Santo, por favor, dice Azucena Angulo, Señor, que esta palabra viva en mi alma. O sea, Alvarado, allá en Venezuela, Señor, que tú escuches su oración, Padre. Oramos, Padre Celestial, por Carlos Alberto González Cardona, Señor. Señor, que tú lo bendigas, Padre. Señor, que tú escuches su oración. Oh Dios, oramos también, Padre Celestial. La hermana Mónica Espinosa, Señor, está pidiendo por ella, por su hijo. El hermano Israel, Señor, tienen un viaje, dice que tú los ayudes, Señor. José Manuel Pérez Casierra, que enciende esa llama de fuego en mi corazón, Padre. Señor, oramos, Señor, por la hermana Gloria, la esposa de hermano Abel. Que tú, Señor, sabemos que el cuerpo se desgasta, Padre. ¿Qué pudiéramos pedirte, Señor? Pero si hallamos misericordia, tú podrías sanarla a ella, Señor. Solo por misericordia, Señor. Tócala, Padre. Mira su esfuerzo, el hermano Abel, por servirte, Señor. Está hablándole la palabra a la gente, Señor. La familia del hermano Manuel Antonio, él partió, pero queda la esposa, la hermana Luz, la hermana Carelli, sus hermanas, el sufrimiento que ellos tienen, haber perdido a su familiar.
que tú los ayudes a mirar más allá, Señor. El hermano Armando Zumba va a salir de viaje el sábado, Señor. Que tú puedas, Señor, llevarlo con bien, Señor. Por favor, Padre. A él, a su familia, que puedan ir y regresar con bien, Padre, allá donde ellos van, Señor. Que tú los guardes y los protejas, Señor. Por el cumpleaños de la hermana Milka, la pequeña, la hija del hermano Javier. Por favor, Señor, hasta aquí, en medio de tantas dificultades, tú lo has protegido, lo has guardado. Gracias por tenerlo aquí, Señor, en nuestros medios. Gracias por su esfuerzo, Padre. Un día él renunció a todo, Padre, por seguirte, por servirte a ti, Señor. Así que obra a favor de él, Señor. No que simplifique las cosas, Padre, pero sí que lo fortalezca, Padre, para que él pueda servirte mejor cada día, Señor. Gracias, Padre, por nuestros jóvenes, los coros, los músicos, audio, video, que por causa de ellos la transmisión llega, Señor, para que nuestros hermanos puedan también escuchar la palabra. Así que ayúdalos, Padre, a ellos. Dales el Espíritu Santo también. Ellos lo necesitan, Padre. Ellos son los que más lo necesitan para servirte mejor, Señor. Ayúdalos, Padre, a cada diácono, a cada síndico, a cada tesorero, a cada conserje, Padre. La secretaria y todos ellos, Padre, que tú los bendigas. Lloramos especialmente por la gente que se sostiene afuera viendo las transmisiones. Que Dios bendiga al hermano Isidro, a su familia, a sus pequeños. Que Dios bendiga a la hermana Mildred. Que Dios bendiga a la hermana Angélica y al hermano Marcelino, al hermano Abel, a la hermana Gloria. Que Dios los bendiga. Padre, ayúdame a ser más sincero. Ayúdame a ser más fiel, Señor. Ayúdame a hablar con la verdad, Padre. Si algún momento, Señor, flaqueo, Padre, que tú seas mi fuerza, Señor. Ayuda a mi familia, a mi esposa, mis hijos, Padre. Por favor, Señor, todas las cosas que me has dado. Este año parece que va a ser un poco difícil, pero estamos confiando en ti, Señor. Cada familia que está orando en esta noche, cada hombre, cada mujer, Padre, que tú los bendiga. Señor, nuestra hermana, la hermana Yoconda, Padre, con su embarazo, que tú la ayudes, Padre. El enemigo a veces molesta, haciéndole ver, Señor, como que algo está ahí, pero que tú, Señor, calme todas sus incertidumbres, que ella está sana, ella está bien y el niño está bien, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo, Señor. Nos vamos en paz, nos vamos contentos, Señor. Nuestro hermano Andrés Tutibén, que tú lo bendigas, Padre. Tú conoces su necesidad, su familia. Nuestra hermana Carmita Ceballos de Pérez, Señor, enciende más mi llama, Padre. Mientras nos vamos en paz, Señor, nos vamos meditando en todo lo que tú has dicho esta noche, Señor. Ayúdame a ser mejor, Padre, cada uno. Yo les he mostrado, Señor, dónde está la palabra. Les he dicho, vamos, metamos las manos allí, Señor. La hermana Estefanía Díaz en Pisco, Perú, que tú la bendigas, Señor. Gracias, Padre. Despídenos en paz. Llévanos con tus más ricas bendiciones, por favor. Y si hay un mañana, regresaremos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 También estamos orando por una hermanita que se llama Hermana Digna. Estuvimos orando por la mamá el día martes. Y ella también había pedido que oremos también por su hijo, Joel. Solamente vamos a estar orando por ella allá en su casa. Yo voy a estar orando por ella, por su familia. Son unos hermanos muy preciosos de Honduras. Así que esperamos que Dios los ayude a ellos también. Amén. Su mamá, su hija también está enferma. La batalla han golpeado su hogar, pero creemos que Dios es bueno todavía. Amén. Tome asiento, vamos a salir. El día mañana llega el hermano Santiaguito y el sábado el culto a las 6 de la tarde y el domingo tendremos la reunión con la iglesia. Venga con tiempo. Esperamos que todos los fieles vengan para que con ellos comenzar a delinear primero el plan de trabajo. Luego ya con la directiva nos reuniremos también el domingo para preparar los nombres que vamos a proponerle a la iglesia y el domingo 14 haremos la elección y posicionaremos la directiva. Entonces, todas esas cosas, ore por esas cosas, que sea lo mejor, que Dios nos dé
nos dé esa buena atmósfera, ese espíritu para elegir lo correcto. Que haya gente que quiera trabajar por el Señor y que sin ningún interés solo servir al Señor. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos eventos. Ahora en febrero tenemos un evento. La iglesia comenzó o inició en febrero. Entonces, me acuerdo que iniciamos, todavía está en el internet. La columna de fuego apareció cuando iniciamos. Y nunca lo usamos, pero siempre supimos que Dios estaba vindicando nuestro trabajo de salida. Hoy han pasado ya casi 13 años y pensamos que Dios todavía nos está ayudando. Yo era un joven cuando empecé aún a predicar y siempre supe que había algo de Dios para mi vida. Hoy solo se está haciendo más fuerte. Así que haga más fuerte su fe, haga más fuerte su crecimiento. Recuerde que mientras usted llega a esa estatura, si la fe de esta iglesia se eleva, nuestros hermanos resucitan. Amén. Y que si está enfermo, siga teniendo fe. Si está necesitado, siga teniendo fe. Amén. Dios le bendiga. Entonces, bajo esos eventos nos estaremos viendo. Dios le bendiga. Gracias por su asistencia. Salimos en orden. Dios le bendiga. La muerte en ti.